Cantele 40 chiquitos. Trabajando 40 años. Y tengo tiene pues, tiene 83 años ahorita. Y ya pasa choco, si es caso de la cucha, va a tener bastante gente que lugar, boutique hoy. Listo todo así, bejuco, así. Vamos a hacer. Calakmul, el pasado, presente y futuro de un patrimonio mixto. La península de Yucatán fue escenario de complejos procesos históricos, culturales, económicos y políticos. La fragmentación de la región no fue un proceso sencillo. Estuvo impregnado por movimientos sociales, pugnas de intereses y genocidio de grupos indígenas despojados de su territorio. Es en esta zona, al sureste de México, donde se localiza la reserva de la biosfera de Calakmul en el estado de Campeche, y actualmente el único patrimonio mixto de la humanidad que aún alberga pobladores. La incorporación de recursos que con su cultura han traído a la región, dado que es una convergencia de múltiples grupos culturales, aun cuando provengan de la misma matriz que es la familia maya, tienen sus particularidades como pueblos y que eso ha derivado en una diversidad en conocimientos y también en el aprendizaje entre ellos mismos del manejo de sus recursos. Durante el periodo de la civilización maya, aproximadamente 20.000 indígenas caminaban por lo que hoy es historia reflejada en piedras y selva. Actualmente, en el municipio de Calakmul habitan más de 26.000 mujeres y hombres, quienes tienen el reto de aprender a convivir con la herencia patrimonial y riqueza natural de la región. Sistemas socioambientales, que son los sistemas que forman los seres humanos con su interacción con el ambiente, los describo como sistemas. Trato de entender cómo sobreviven, cómo se adaptan, qué es lo que hacen, y luego evaluar esos sistemas. Y de la manera que lo evalúo es usando tres elementos. Uno, lo que yo llamo la adaptabilidad, que es la capacidad de ese sistema de darle a las personas lo que necesitan para sobrevivir y reproducirse. El segundo elemento que utilizo es el de la sustentabilidad del sistema generado por estas personas, que describo como la capacidad del sistema de reproducirse a futuro. Y la tercera forma de evaluarlo es la vulnerabilidad del sistema. Y esta vulnerabilidad la defino como la capacidad del sistema humano ambiental de recuperarse de eventos potencialmente catastróficos, como podrían ser huracanes, inundaciones, sequías y demás, que no se pueden predecir, pero que sabes que van a suceder. Y por tanto, las poblaciones humanas tienen que estar adaptadas a ellas. A la biodiversidad de la zona se suma la diversidad cultural, resultado de la herencia maya y las migraciones del norte de México y Centroamérica durante la segunda mitad del siglo pasado. El repoblamiento de la región y las necesidades de subsistencia de sus pobladores incrementó el riesgo de uso inadecuado del suelo y pérdida de recursos naturales. Por ello, el 23 de mayo de 1989 se crea la Reserva de la Biosfera de Calakmul para su conservación. Posteriormente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura UNESCO, el 21 de junio de 2014 inscribió a la antigua ciudad maya y los bosques tropicales protegidos de Calakmul como el primer bien mixto cultural y natural de México. El estudio que hizo la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas fue poder incorporar dos criterios naturales y ampliar de 3.000 hectáreas a 330.000 hectáreas la zona de patrimonio. Al incrementar los dos criterios, que el primer criterio que incrementamos natural es el criterio de que pudimos documentar procesos de evolución y adaptación de diversas especies en Calakmul, y el segundo criterio pudimos documentar la riqueza y biodiversidad que posee este sitio. Con una extensión total de 723.185 hectáreas, Calakmul es la última gran extensión de bosque tropical bien conservado en América. Es el hábitat de 1.030 especies de flora, 36 de reptiles, alrededor de 356 especies de aves y 107 de mamíferos. Algunos organismos pues cruzan, ¿no?, estas barreras, digamos, por ejemplo, el caso de los murciélagos, el volcán de los murciélagos. Estos murciélagos van hacia el sur, ¿no?, y parte de estos movimientos nocturnos de cada día, ocupan espacios de la misma reserva de la biosfera. O sea, están ellos cruzando entre las dos áreas, tanto Balancún como Calakmul, ¿no? Entonces tienen impactos y a su vez, ¿no?, lo que ocurra en el ambiente también tiene impacto en estos seres vivos. En este sitio, además, se localizan 38 centros arquitectónicos mayas, como las zonas arqueológicas de Calakmul, Becán, Chicaná, Ixpujil y El Hormiguero. Es bien importante saber por qué en Calakmul todavía encontramos este tipo de especies. ¿Qué características tiene el área que ha hecho que estas especies sobrevivan ahí, ¿no? Puede ser el tamaño, puede ser los tipos de vegetación, puede ser el grado de aislamiento, ¿no? Entonces nosotros estamos recabando toda la información posible con el objetivo de, una vez que conozcamos la información básica de estas especies, poder elaborar sugerencias para su conservación en otros lugares. Históricamente, Calakmul ha sido vulnerable a la explotación de sus bienes naturales, principalmente los forestales, como las maderas preciosas, el chicle y el palo de tinte. Con la finalidad de explorar el ecosistema, así como los usos y costumbres de los habitantes en el sitio, y para promover el desarrollo sustentable, desde 1996, el Colegio de la Frontera Sur concentró a un grupo de investigadores multidisciplinarios en la zona. Se han impulsado acciones de reforestación con especies de usos comestibles y medicinales, combinándose en ocasiones con áreas de preservación para su uso con fines de turismo rural y para el desarrollo de modelos de manejo agroforestal. El objetivo: lograr entre los pobladores la transformación del concepto de explotación a aprovechamiento de los recursos naturales. Nos dedicamos a reproducir plantas en el vivero de una asociación que tenemos, y también recibimos turismo aquí en el lago Carolina. Damos paseo de lancha, algunas actividades que tenemos de canoa, también rentamos cuatrimoto,
y bicicleta. También contamos con una tirolesa donde se le da servicio al que lo quiere. Para el pueblo maya de ayer y hoy, las abejas son consideradas sagradas por la forma en que interactúan con su medio ambiente y las características que tienen para producir vida sin destruir. Quizá es una de las razones por que los pueblos indígenas guardan una estrecha relación con su entorno natural y la preservación de la casa verde que los resguarda. ¿Cuál ha sido la ventaja de ser productores de miel orgánica? Uno, pues producimos miel de más calidad. Segundo, contribuimos a la conservación del medio ambiente. Y tercero, somos fuente de ingresos para los productores. Si hacemos de la miel una actividad que sea sustentable, pues vamos a contribuir a mejorar nuestro planeta y vivir bien nosotros. Trabajamos también jabón con avena para las cataratas, la miel, para la diabetes, para la gripa. El apiario es un conjunto de colmenas que resguardan una gran cantidad de abejas recolectoras, que juntas trabajan para beneficio de todas. Observarlas es seguir y admirar las leyes de la naturaleza. La reserva de Calakmul significa la oportunidad que tenemos de llamarnos seres civilizados. La vida nos da la posibilidad de vivir en un entorno de selva donde poco a poco la población por necesidades va penetrando a ella y bueno, históricamente da paso a la agricultura y finalmente la selva termina por desaparecer. En este caso yo creo que tenemos la oportunidad histórica de poder dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos una gran reserva de plantas, una gran reserva de animales. Para muchos de los pobladores de Calakmul, la conservación de los recursos naturales también significa una oportunidad para su economía familiar. No destruyen, reutilizan elementos naturales para generar artesanías típicas. Bueno, me caí antes de ya que acá me tinta todo lo que hay tú, artesanos y artesana. Tenás la cantidad de imágenes que están en el Tarnumatín de Aniquiste, radio y televisión de Campeche. Unión 20 de junio, 20 de noviembre, El Chichonal, Valentín Gómez Farías, son algunas de las comunidades donde existen experiencias de éxito de convivencia entre habitantes y medio ambiente. Todo lo que es material muerto, que son las cáscaras, las semillas, lo que se puede ver con lo que son los joloches, los bejucos, las maderitas que encontramos secas, nosotros las vamos limpiando, hacemos colgantes para carro, hacemos estuches, hacemos también lo que son los separadores, reciclando también los papeles que se van quedando. Ya cuando sale el proceso del papel reciclable, nosotros le vamos poniendo y tiñendo el color natural. Hay muchas aves, tanto de casa como podemos ver en la región. Entonces, tratar también de poder trabajar lo que son las plumas en aretes, en collares, dándole así un,
un valor más que nada agregado al que el producto que nosotros tenemos aquí en la región. Historias como estas, ejemplos de una convivencia armoniosa entre el ser humano y la naturaleza, deben conservarse y replicarse, al mismo tiempo de continuar con la investigación de los recursos naturales que se usan como sustento de vida, con la finalidad de potenciar la diversidad de estrategias de acción. Esto generará información pertinente para la toma de decisiones sobre el manejo de los recursos en esta zona que enfrenta el reto histórico de aprovechar el potencial turístico y productivo de la zona, a la par del desarrollo humano de sus habitantes en plena armonía con su entorno natural. Caminar en Calakmul es revivir la historia. El aire mismo te traslada a un ambiente único. Calakmul no es solo verde y rocas, es conservación, es preservación. Los desarrollos que se han propuesto no son amigables con el ambiente, son peligrosos. Y segundo, dejan afuera los planes de desarrollo que tenía la población local. La población local tenía un plan de desarrollo integral que incluía los sitios arqueológicos fuera de Calakmul, alrededor de Calakmul, ¿no? Y como las joyas de la corona, Calakmul, que podía ayudar a la población local. Es la posibilidad de fortalecer estos mecanismos de desarrollo sustentable de las familias, basados, fundamentándose en el manejo sostenible de sus recursos, principalmente de los recursos biológicos que tienen, y cómo potenciar estos recursos hacia mecanismos de desarrollo en los que se valorice, además de ellos, los recursos biológicos, los recursos culturales que también están presentes. Yo vislumbro dos posibilidades. Una que es muy alentadora para los que queremos conservar, porque pues, la idea con este decreto es que tenemos esta responsabilidad de conservar el ambiente natural, pero también la parte de arqueología y de las mismas comunidades que están asentadas en la región. Por ejemplo, un desarrollo turístico a gran escala puede impactar las poblaciones vegetales y animales de la región, ¿no? Si la infraestructura de carretera se amplía, muchos animales ya no pueden cruzar la carretera o son atropellados, sobre todo los animales arborícolas, lo cual va aislando las poblaciones. Y genéticamente eso tiene efectos muy importantes para una población, ¿no? Necesita estar conectada con otras poblaciones para poder mantener una material genético saludable. Implica un aprovechamiento donde el ser humano pueda vivir con confort, bajo las condiciones de confort que la gente de campo entiende, no la que las ciudades imponen, coexistiendo con la vegetación. Somos privilegiados en el mundo por tener selvas altas y medianas perennifolias, y es algo que debemos conservar y preservar para el futuro. La Reserva de la Biosfera de Calakmul como patrimonio mixto es la oportunidad de equilibrar el estilo de vida de las comunidades y sus pobladores con la cultura que plasmaron los mayas, una cultura que persiste en cada habitante. Calakmul no solo es pasado, con su esencia permanece. El gran periodo maya terminó, pero la herencia persiste en cada habitante de la región, que de manera sustentable protege el patrimonio mixto que los cobija.
Esta tierra seguirá guardando grandes secretos de la historia. Entre estelas y piedras envueltas por raíces y plantas, entre artesanías y tradiciones, memorias establecidas, conservación del medio ambiente, patrimonio mixto. Calakmul.